Bendiciones, grupo. Ahí está, invito un poco de personas. Muchas bendiciones. HH, mis saludos, mis respetos primeramente a todas las personas de Ilogun, Ordun, Vivencias y Muerte aquí del grupo. Y mis saludos, mis respetos a todas las personas del mundo, pero las personas que me siguen en el canal de YouTube que se llama igual, Ilogun, Ordun, Vivencias y Muerte. Muchas buenas tardes, buenas noches a todas las personas. Espero que mis directas sigan ayudando a todo el mundo. Espero que siempre me sigan regalando un poquito de su espacio y muy agradecido estoy, sinceramente, por cada espacio que ustedes me dedican, porque yo digo que el tiempo es oro y un poquito de su tiempo siempre para mí es un honor. Ustedes me dicen gracias, quiero aclarar algo por aquí rápidamente antes de comenzar a saludar. Ustedes me dicen, Osva, gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Yo también les doy las gracias, les estoy retribuyendo todas las gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por dedicarme también un poco de su tiempo y un poco de su espacio. Déjenme saludar un momentico. Nayade, muchas bendiciones. Zulay Soler, bendiciones. Virgen Rodríguez, bendiciones. Pastora, bendiciones. H. Lumiquita Granado, muchas bendiciones. María Serrano, muchas bendiciones. Ani Díaz, muchas bendiciones. Betty Maína, muchas bendiciones, mi apure. Danay, muchas bendiciones. Ahí está la fiel administradora de este grupo. Alejandro López, muchas bendiciones. Ayana León, otra administradora de este grupo, moderadora. Muchas bendiciones. Zulú, muchas bendiciones. Arlenes López, bendiciones. Laura Rodríguez, Alejandro López, Raquel, bendiciones. Ruli García, Michael Medina, bendiciones. Virgen Rodríguez, muchas bendiciones. Y Emo Flores, creo que ya los mencioné, por lo menos los primeros que están aquí presentes. Hoy voy a comenzar hablando un poco suave para esperar que personas se vayan integrando aquí a la directa. Cuando lleguemos, aunque sea 5 o 6 personas más, un momentico comenzamos. H, Mordu pues. Bueno, no solamente quería, como empecé hablando al principio, muchas gracias por su tiempo, lo mismo a las personas del canal que a las personas del grupo. Gracias por su tiempo. Ustedes me piden gracias a mí, pero yo sinceramente le estoy retribuyendo esos mismos agradecimientos. Muchas gracias a ustedes por sus bellos comentarios. Gracias a ustedes. Las críticas siempre se aceptan, siempre es que me la hagan humildemente. Quiero decirle, yo no soy una persona a la cual, Carmen Soria, muchas bendiciones, la cual me moleste porque me hagan una pequeña crítica, porque dice que las críticas, mientras sean constructivas para mejorar el ser humano, siempre van a ser agradecidas, siempre van a ser bienvenidas. ¿Me están entendiendo? Pero siempre con humildad. Toda persona que me quiera dejar un comentario ahí con una buena opinión, ustedes me lo dejan sin pena, caballeros, sin ningún tipo de pena y sin miedo me la ponen ahí, que yo siempre voy a estar agradecido porque eso ayuda a yo mejorar primeramente como persona y segundo como religioso. ¿Me están entendiendo? Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el mío, pero muchas gracias por su tiempo, porque gracias a ustedes yo cada día me esfuerzo un poquito más, gracias a ustedes cada día aprendo un poco más y aprendo a ser mejor persona, porque realmente uno el día de mañana muere y nunca llega a realizar todos los aspectos en los cuales uno soñó y los aspectos en los cuales uno tenía pensado en esta vida. Quiere decir que una sola vida no alcanza para todo lo que uno quiere, y así nazcamos 100 veces más, nunca nosotros vamos a tener todo lo que querramos, porque mientras más tenemos, más queremos, y eso es algo que nunca nos vamos a cansar. ¿Me están entendiendo? Uno siempre va a querer más. Entonces yo gracias, muchas gracias a todas las personas del canal de YouTube, muchas gracias a todas las personas del grupo de Ilogun, Ordun, Vivencias y Muerte, también a estas dos grandes familias. Muchas gracias por sus buenos comentarios, gracias por contar conmigo, gracias por suscribirse a mi canal, muchas gracias de todo corazón. Hoy quiero hablar un poco de la letra del año, ahora vamos a comenzar ya con estas mismas personas que tengo presentes. Michael Medina, H, hermano, H, son muchos los H, mi apura, H, a ver, déjame saludar a quien que me ha entrado, Jorge Maurillo, muchas bendiciones, a quien que me ha entrado y no lo haya saludado. Hay que invítenme un poco más personas para que estén en esta directa, para que después no digan que no los invitaron. Y en un momentico estamos con ustedes. En un segundito estamos ahí. Espero que a todos los demás, bueno, que la vean después en retransmisión.
vamos a comenzar. H, Julia Gordón, muchas bendiciones. Hay personas las cuales están trabajando, no tienen el tiempo. No importa que no pueda ver la directa en el momento, la ve después o la ve cuando ya se suba al canal de YouTube y de algún otro Vivencias y Muerte, y ahí la pueden ver. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado que estén bastantes personas presentes en el momento que se está haciendo la directa. Es y San, muchas bendiciones. Hoy quería hablar de la letra del año. Quería hablar de la letra del año, pero hablar de la letra del año, llevándola a la vida, llevándola a interpretación, porque voy a hacer la aclaración, ya que esto lo ve todo el mundo, esto va a YouTube y todo el mundo lo está mirando, voy a hacer una pequeña aclaración. Yo voy a hablar de la letra del año, no voy a profundizar la letra del año como tal, solamente voy a hablar de la vida, voy a hablar de la vida, porque realmente, realmente yo digo que todas las interpretaciones son válidas, ¿por qué? Yo le voy a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes me entiendan. Yo soy Obaoríate, no soy Babalao, yo no soy Abuonifá, yo no soy Aborúmila, ¿me están entendiendo? Yo soy Obaoríate aquí en Cuba y es lo que ejerzo yo, pero yo digo que las interpretaciones. Héctor, muchas saludos, muchas bendiciones, me apure. Yo digo que las interpretaciones, que en este mundo todo el mundo tiene un origen y en este mundo todo el mundo puede interpretar, a ver si ustedes me entienden. Y el ejemplo que les voy a poner es un ejemplo sencillo. En el otro grupo, que todo el mundo sabe que era de Renacer de Mayao Chung, yo puse un post de interpretación y ahí habían aleos, porque era un grupo que era para aleos y habían personas consagradas. Y sin embargo, el primer post que yo puse de interpretación, ¿quién fue la persona que fue una mujer, quién fue la persona que ganó? Una persona que no tenía consagración religiosa ninguna, no tenía santo hecho, no estaba coronada. Y sin embargo, de tantas personas coronadas que dieron más de 30 interpretaciones por un refrán que yo puse, y yo dije que el que ganara la interpretación no es quien mejor interprete a su vivencia, es quien dé la interpretación más completa a la vida. ¿Me están entendiendo? Y sin embargo, una persona que no tenía santo coronado, que no tenía nada, sin embargo, esa persona fue la que ganó el post de interpretación. ¿Por qué? Porque para interpretar no es necesario tener consagración religiosa. A ver si ustedes me entienden. E interpretar no sentado encima de una estera, no es sentado en un cuarto de santo. No. Interpretar la vida es reflexionar de cómo nosotros vamos a querer vivir este año, o cómo nosotros vamos a tratar de mejorar este año, o cómo vienen las cosas a partir en este año, las cosas que nosotros no estamos pensando. Porque sí, el orden te explica algo, pero sin embargo hay cosas que vienen inesperadas que las personas no se lo imaginan. Como el año anterior. El año anterior nadie pensó que íbamos a sufrir tanto. Y sin embargo, se sabía que iban a venir muchos problemas, muchas polémicas, pero nadie se imaginaba que iba a venir algo tan grande de esa índole, como un gran virus que venía a acabar con la humanidad. A ver si ustedes me entienden. Y sin embargo, mira cómo aparecieron cosas inesperadas. Entonces, en la letra del año esta, lo único que uno tiene que hacer es interpretar la letra del año y llevarla a su vida. A ver si ustedes me entienden. Uno tiene que buscar la letra del año, llevarla a su vida, llevarla a su familia, llevarla a su vivencia y llevarla a todas las cosas que está viviendo cotidianamente en este mundo. Por eso es que yo digo que aunque yo no sea Borum y la vuelvo y repito, aunque yo no sea Bonifá, yo me atrevo a interpretar. Perdón, me estaban llamando. Yo digo que aunque yo no sea Borum y yo no sea Bonifá, vuelvo y repito, yo me atrevo a interpretar, porque para interpretar solamente lo que se necesita es orí. Hay que tratar de buscar la manera de interpretar, porque la predicción la hace Orula, la predicción la hace Ifá, a ver si ustedes me entienden, y nosotros la llevamos a nuestras vidas, pero a nosotros se nos dice algo, usted tiene que hacer esto. Pero sin embargo, el ser humano, para eso existe el libre albedrío, y sin embargo, el ser humano, de algo que te dijeron, tenías que hacer algo, pero sin embargo, el ser humano puede optar por otra
por otros caminos. A ver si ustedes me entienden, porque para eso está cuando uno reflexiona y para eso está la interpretación que pueda tener uno por dentro. Y por eso es que uno el día de mañana hay personas que desobedecen un ITA, hay personas que mañana desobedecen todo lo que sus padres le han dicho toda una vida y sin embargo optan por lo que su orí le está diciendo. Entonces en este caso mi orí me está diciendo a mí, a Félix Corona, o Variate aquí en Cuba, me está explicando que yo debo, aunque sea, darle una pequeña interpretación sobre la ley del año. No profundizarla porque yo no soy abuelo ni fa, pero sin embargo vamos a hablar de la vida. Siempre y cuando vamos a hablar de la vida, ¿para qué? Para que las personas tengan algo más con qué pensar, para que las personas tengan nuevas opciones y nuevos caminos el día de mañana para seguir. A ver si ustedes me entienden. Ahora, sin embargo, lo primero que uno tiene que hacer en este mundo es que cuando vienen los primeros días del año, a ver si ustedes me entienden, aparte de la letra del año, toda persona religiosa debe el día de mañana ir y un ejemplo, ir al pie de un Oriate o ir al pie de un Babalao y sin embargo sacar al pie de Orula o al pie de Leguá, a ver si ustedes me entienden, y deben sacar la letra de su casa. ¿Me están entendiendo? Porque la letra general fue la del año, ¿me están entendiendo? Pero sin embargo uno debe sacar la letra de la casa, de cada casa santoral, ¿me están comprendiendo? Que nosotros como religiosos tenemos. A ver si ustedes me entienden. Hay personas las cuales viven en otros países, están separados de los padrinos, están separados de los mayores, perdón, hay mucho calor. Están separados los padrinos, están separados los mayores y los cuales no tienen esa facilidad. Como tengo yo un ejemplo que vienen los ahijados míos y me dice, padrino, para que me tire el Leguá. Y ya desde que rompió el día primero las personas han venido y yo le he tirado el Leguá. Y el Leguá le ha dado un orden para vivir este año. Y sin embargo se hace el Leguá que marca el Leguá, más el Leguá que marca la letra del año. ¿Me están entendiendo? Entonces esas personas. Que están bien lejos, que no tienen esa facilidad como tenemos otras personas, sin embargo, deben buscar y tratar la manera de, aunque sea alguien que los mire, y por ese orden que venga la persona a hacer ese voz y regirse por la letra del año, pero también regirse por ese voz. ¿Me están entendiendo? Porque uno debe el día de mañana, sí, está la letra del año, que es la general, pero sin embargo, uno debe buscar la letra de su casa. Porque es la vivencia dentro de su casa. Porque todo el mundo no va a pasar por las mismas enfermedades. Todo el mundo no va a pasar por las mismas traiciones. Todo el mundo no va a pasar por los mismos desengaños. Todo el mundo no va a vivir exactamente como se está viviendo. Un ejemplo, la letra del año es generalizada. ¿Me están entendiendo? Por eso uno debe el día de mañana sacar su propia letra dentro de su propia casa religiosa. ¿Me están entendiendo? Ahora, sin embargo, dice la letra del año. Dice la letra del año, hay algo aquí que me gusta mucho en esta letra del año, que son los 16 mandamientos de Ifá, que mandó Ifá, y me están comprendiendo, y sin embargo es algo, esos 16 mandamientos. Sin embargo, esos 16 mandamientos es algo que a nosotros, a la vida, nos define como seres humanos. ¿Por qué? Es algo que sin nosotros, a ver si ustedes me entienden, sin nosotros tener una consagración religiosa, nosotros debemos optar por el buen camino sin estar consagrados. A ver si ustedes me entienden. Solamente para nosotros ser buenas personas con nosotros mismos, pero ser buenas personas con el prójimo. Mantener una buena conducta como seres humanos y como religiosos. ¿Me están comprendiendo? Pero sin embargo, eso es algo que me gusta. ¿Por qué? Porque es algo que es algo que está escrito. Y sin embargo, si uno lo vive, realmente al 100% es poco probable que al 100% exactamente uno viva las cosas y uno viva toda la perfección el día de mañana. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque la perfección no existe y nosotros somos seres imperfectos. ¿Me estás entendiendo? Nosotros somos seres imperfectos. Pero sin embargo, dice el santo, ahí están los 16 mandamientos de Ifá. Uno tiene que ir mañana y regirse por esos 16 mandamientos de Ifá. ¿Me están entendiendo? Porque todo, fíjense que todo lo que empieza desde el 1 hasta el 16, dice el Awó, habla del Babalao. A eso ustedes me entienden, pero sin embargo, después que terminan todos los 16 mandamientos, que después que nos dictan los 16 mandamientos, dicen que los 16 mandamientos de Ifá no es solamente para los abuses, es para toda persona que tenga una creencia.
¿Me están entendiendo? Y toda persona que crea en esta religión. ¿Me están entendiendo? Por eso es que yo le digo, hay que interpretar esta letra. No es hablar como si yo fuera un ejemplo a Bonifaz, fuera a Babalao, y yo mandar el voce y aquí Sorula y Sifá, no, porque yo no soy Babalao, yo soy Osbao Riate. Yo solamente interpreto la vida. Yo solamente leo un refrán y ese refrán me lo aplico a mí, para mi familia, ¿me están entendiendo? Mediante a lo que yo voy a vivir, ¿me están entendiendo? Porque sin embargo, fíjense cuántas veces nosotros, los que nos hemos consultado, los que nos hemos consagrado, sin embargo, nos dicen, usted debe hacer esto, usted tiene que hacer esto, y sin embargo, cuántas trabas, cuántos obstáculos se nos ponen y se nos interponen en el camino para poder y se nos dificulta de tal manera que no nos deja realizarlo. Con un ejemplo, la deidad a la cual nosotros fuimos a consultarnos nos dijo, a ver si ustedes me entienden, porque la vida te pone muchas cosas por delante. ¿Me estás entendiendo? Hay cosas que están escritas y la deidad, lo mismo que el Eguá, lo mismo que los santos, lo mismo que los Segun, lo mismo que Orula, te explica a ti mañana lo que tú tienes que hacer para conllevar un buen destino el día de mañana y tener una buena vivencia. Pero sin embargo, ¿cuántas veces nosotros tratamos de hacer bien las cosas y cuántos obstáculos se nos intervienen en el camino que no nos dejan conllevar, no nos dejan hacer las cosas como tenemos que hacerlas? ¿Me están entendiendo? Por eso es que yo digo que estos 16 mandamientos no fallan, son exactos a la vida del ser humano. Porque si uno trata la manera, por lo menos, de vivir estos 16 mandamientos, no un 100%, vuelvo y repito, porque no somos personas perfectas, pero si lo podemos llevar a lo más perfecto posible como seres humanos, yo digo que la vida del ser humano tiene que mejorar, porque uno está actuando bien en la vida, y mientras uno actúe bien en la vida, las cosas se nos tienen que dar el día de mañana, se nos deben dar, mejor dicho, déjeme rectificar esta palabra, si uno actúa bien en la vida, las cosas se deben dar, porque nada en la vida es obligado. Hay veces que tenemos la predicción y sin embargo algo se nos interpuso en el camino y no nos dejó llegar a nuestro destino. A ver si ustedes me entienden. ¿Me están entendiendo? Sin embargo te dice. El abuelo te dice así. En los 16 mandamientos de Ifá. Te dice, el abuelo no debe romper las prohibiciones ni romper los tabúes de esta religión. No debe romper las prohibiciones y no debe romper los tabúes de esta religión. Pero realmente, vuelvo y repito, como ya lo dije, no estamos hablando especialmente de un babalao. No, se está hablando de toda persona que tenga esta creencia religiosa. Dice, no debes romper los tabúes y no debes romper las prohibiciones de esta religión. ¿Me están entendiendo? Pero ahora, esto es algo lo cual, sin entrar en conflicto, sin entrar en una polémica con nadie, ¿me están entendiendo? Ya llevamos mucho tiempo, muchas personas violando todos estos parámetros, en la cual hay personas que no saben ni remotamente, ni nunca se han leído ni remotamente estos 16 mandamientos, y sin embargo están ejerciendo labores religiosas, ¿me están entendiendo? Se han convertido en padrinos, se han convertido en madrinas, y sin embargo, no se han leído ni el primer mandamiento que le está marcando Ifá. A ver si ustedes me entienden. Pero que están ese tipo de personas que no se han leído mandamientos, están trabajando la religión. Y están violando muchos tabúes, están violando muchas prohibiciones, pero sin embargo dice Ocha, porque yo no digo dice Ifá, yo no sirvo a la web y repito, dice Ocha, que si tú haces algo en la vida y tú no tienes la conciencia, tú no estás seguro de que lo que estabas haciendo estaba incorrecto,
Puede ser que mañana se te perdone porque, como según decimos nosotros, la inocencia es permitida. Pero dice ahora la hocha. Pero ¿hasta qué punto la inocencia va a ser permitida? ¿Hasta qué punto la inocencia va a ser permitida? Porque si tú conllevas mañana a una persona por tu falta de conocimiento, por no saber que en los 16 mandamientos la persona no puede romper tabúes ni puede romper las prohibiciones. ¿Me están entendiendo? Pero si tú por no saberte eso, y tú conllevas a la persona hasta la muerte, ¿hasta qué punto tu inocencia al día de mañana va a ser permitida? Se te va a perdonar, dice el santo. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado porque mañana puedes conllevar al fracaso total de la persona a quedarse sin casa, a quedarse en la calle, a morir, ¿me estás entendiendo? A ir preso y le has roto el astral por completo, por falta de conocimiento. ¿Me estás entendiendo? Pero ahora lo que yo no entiendo, cómo alguien en la vida se atreve a ejercer algo religioso, a jugar con las energías, a jugar con las energías, porque todas las ideas son energías. ¿Cómo tú te atreves a jugar con eso? A hacer algo. Porque tú lo entendiste en ese momento que debías hacerlo así. ¿Cómo tú vas a hacer algo en la vida sin conocimiento? ¿Cómo tú vas a hacer algo en la vida? Fíjate que dice, sí, la inocencia es permitida, está bien. Pero ¿qué tipo de inocente tú eres? ¿Qué tipo de inocente tú eres cuando tú sabes perfectamente que estás ejerciendo algo, lo cual tú no tienes ese conocimiento? Bueno, mijo, bueno, chico, ¿qué te costaba a ti preguntar, informarte antes de ejercer la labor religiosa? ¿Qué te cuesta a ti? A ver, dime, madrina, a ver, dime, padrino, a ver, dime, muchacho, ¿por qué tú no preguntaste antes de ejercer lo que tú estás haciendo? ¿Por qué no te informaste? Ah, te atreviste a hacer algo, te atreviste a hacer algo sin un conocimiento, pero te atreviste. Y después uno dice que la inocencia es permitida, pero eso no es justificación. Porque cuando uno verdaderamente tiene fe y cuando uno verdaderamente ama su religión, a uno le tiene que dar miedo hacer algo que no tiene el conocimiento. Porque como tú crees en lo que estás haciendo, uno tiene miedo de que algo malo pueda ocurrir. Y si tú te atreviste a hacer las cosas y no te dio el miedo ese y fuiste capaz de destrozarle el astral a otra persona que vino con más fe que tú mismo, entonces mañana la inocencia no puede ser permitida. Entonces mañana la inocencia no puede ser permitida. Por eso es que la letra del año dice que ante cualquier cosa que uno vaya a hacer, uno tiene que consultarlo todo con sus mayores, porque ya la inocencia no puede ser más permitida, porque se han visto muchas cosas. Entonces las personas se atreven a hacer algo sin el conocimiento y después dicen que no tenían, que la inocencia. No, 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 no. Infórmate. Preocúpate. Antes de ejercer lo cual que quieras ejercer el día de mañana, usted no tiene ni un conocimiento remotamente. Para que después Olofin no venga a censurarte, para que después los Dumares no venga a censurarte, para que después mismo Orula el día de mañana no venga a censurarte. Pues vuelvo y repito, ¿hasta qué punto la inocencia va a ser permitida? Vuelvo y repito. H. Ante la duda, no actúe. H para la edad. Si tú tienes duda, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te atreviste? Si tú sabías que tenías duda por dentro, no estabas seguro de lo cual tú estabas ejerciendo. Ah, entonces, tú no tienes fe. Tú no tienes fe. Porque yo mismo, como padre a ti, yo no me atrevo a hacer algo lo cual yo no tenga el conocimiento. Y cuando lo voy a hacer, yo lo pregunto, aunque sea 20 minutos antes,
Tengo que preguntarlo, porque el miedo mío es que yo mate a una persona, que yo mande a prisión a una persona, que mañana todo lo que yo estoy haciendo, como no tengo conocimiento, repercute en un mal para mí, para mis hijos, para mi mamá, para mi familia. ¿Me están entendiendo? Para mis seres queridos. Esa es mi fe. El miedo que yo siento de hacer mal las cosas con respecto a mis orichas, con respecto a mis creencias. Por eso es que dicen que los 16 mandamientos que mandó Ifá no es solamente para los abuses, es para toda aquella persona que tenga una creencia. Aquí entramos todos, aquí estamos, entramos hasta los aleyos. Porque desde el primer punto que usted tiene, usted es aleyo y usted no tiene consagración religiosa, pero usted tiene una creencia, ya usted entra en esto. En, lo primero que usted tiene que hacer es entrar en estos 16 mandamientos. Usted tiene que empezar a hacer las cosas partes por parte y pasos por paso. Esto es para todo, caballero. Por eso digo que no se pueden romper los tabúes y no se pueden romper las prohibiciones, porque están ahí. Otro aspecto. Dice que el abuelo respeta al otro abuelo. Vamos a llevar lo generalizado. Se perdió el respeto de todo el mundo. Se perdió el respeto. Nadie respeta a nadie. Del primer punto, que tú no respetas a tu oricha la batorí, ¿qué respeto tú le vas a pedir a un hermano si tú no te respetas ni tú mismo? El abuelo respeta a otro abuelo. Si tú no te respetas ni tú mismo, dice la ocha, como persona, tú no te respetas. Tú no te respetas tú. Tú no respetas a tu santo. Tú no respetas a tus espíritus. Tú no respetas las consagraciones que tú tienes con el sacrificio el cual se te hizo para que tú llegaras aquí. Tú no estás cumpliendo con los mandamientos. Entonces dice el santo, dice ocha, que este año vamos a censurar a todas las personas que no quieran valorar todos estos parámetros. Porque yo digo que ya tiene que haber un escarmiento para todo lo que se está haciendo incorrectamente y se está jugando con esta religión el día de mañana. Entonces, Olofin, Olodumare, yo pienso, no lo afirmo porque yo no soy un oricha, pero yo fijándome por esa letra del año, porque yo digo que esto es una manera de recordarnos de todo lo que se está haciendo mal. Esto es algo que vino este año para recordarnos de todo lo que nosotros estamos violando. Yo digo que este año van a censurar a una pila de gente. A millones de personas, porque no estamos hablando de 3.000, 4.000 personas. Estamos hablando de millones de personas, millones de seres humanos. Entonces dice ocha, ¿hasta cuándo la inocencia va a ser permitida? Vuelvo y repito, hasta vuelvo para atrás. Porque se ha perdido el respeto, se ha perdido todo. Y yo digo, actúen bien este año, que van a censurar este año. Esa es mi interpretación de la letra del año. Las personas me decían, los abures del canal, los abures del grupo, Fer interpreta, y yo lo estaba pensando para yo dar una interpretación sobre lo que yo creía de esta letra, que no la voy a dar profunda, solamente dije, vamos a hablar de la vida. Y yo dije, voy a dar mi opinión porque yo tengo orí. Pero yo digo en esta parte, que si te estamos hablando de los 16 mandamientos de un respeto, yo digo que este año nos van a censurar a toda persona que no respete esto. Porque ni se están respetando como persona, ni te están respetando a tus orichas, ni están respetando a los ancestros, a ningún ancestro de estos que pasaron, hayan sido buenos, malos, regulares. Fueron los que ya estuvieron y merecen un respeto. Y por no respetar a nadie, por no respetar nada, yo digo que van a censurar este año. Porque esto es una advertencia que nos ha venido este año a nosotros, para recordarnos lo negativo que estamos haciendo. Y sin embargo, dice un refrán
de este orden, de esta letra de año. El que ríe último, ríe mejor. ¿Quién es el que ríe último, caballero? ¿Quién es el que ríe último? ¿Quiénes ustedes se han pensado que van a reír de último? ¿Ustedes se creen que este año es para nosotros pensar de que el que me la misma, el que me la hace, me la paga? Aquel que fue enemigo mío un ayer, yo lo tengo que ver muerto por delante de mí. Yo tengo que ver a toda aquella persona que me hizo un mal, yo lo tengo que ver por debajo. ¿Ustedes se creen que el que ríe último ríe mejor? Estamos hablando de los seres humanos. Aquí estamos hablando de los orichas, aquí estamos hablando de los dumares, aquí estamos hablando de algo más grande, que los santos nos están dejando correr, los orichas nos están dejando correr, y Oricha este año dijo, el que ríe último, ríe mejor. Y nosotros nunca vamos a reír de último delante de nuestros ancestros, delante de nuestros orichas, ni delante de nuestras creencias. ¿Me están entendiendo? Y tiene que venir algo que nos haga recordar lo que estamos haciendo. Tiene que llegar algo. Yo creo que era este orden. Yo creo que es este orden. Entonces yo digo que actúen bien. Léanse los 16 mandamientos. Léanse ahí alguna parte que dice, que habla de la humildad. Que la persona no puede ser egocentrista. En los 16 mandamientos. Y yo digo que se perdió el respeto primeramente, pero se perdió la humildad. Entonces digo que la persona que no tenga humildad no puede ser egocentrista, como dicen los 16 mandamientos. Entonces cuídense de que mañana, por mucho que usted, conocimiento que usted tenga, usted mañana, este año, se van a ver muchas cosas. Y se van a ver muchas cosas las cuales las personas van a creer y van a decir, pero ¿cómo fue que le sucedió? ¿Y cómo fue que pasó esto? No, ese es Olodumare que está censurando. Ese es Olodumare que está censurando. Ese es Olofin que están censurando. Y todo el mundo preguntándose cómo es que están sucediendo las cosas. Si están sucediendo porque están poniendo a cada cual en su lugar y están poniendo a cada cual en su sitio. Entonces yo digo que hay que leernos estos mandamientos y hay que aplicárnoslos bien, pero no los podemos aplicar a la perfección porque la perfección no existe. Pero traten la manera de esforzarse y actuar bien. Actúen bien, que este año los orichas están puestos para nosotros, pero no es algo que nos lo ganamos el año pasado. No, esto es algo que viene a través de los años y es momento de que nos enseñen que nosotros como seres humanos estamos para servirlos a ellos, no ellos, para no están ellos, para doblegarse al interés y a la comodidad de nosotros. Nosotros estamos para servirlos a ellos. Ellos no están para servirnos a nosotros. Entonces uno quiere llevar, a veces, como nosotros, como los santeros, muchos santeros, queremos llevar los Odun de Ifá y compararlos con Odun de Ocha. Y llevarlos a la Ocha porque uno quiere regirse también por lo que uno tiene, por lo que uno tiene hecho, un ejemplo, porque todo el mundo no es babalao, todo el mundo no está en la tierra de Orula, a ver si ustedes me entienden. Entonces están buscando este Odun, que es Ikafun, lo están buscando a llevarlo a la tierra de Ocha. Si lo vamos a llevar a la tierra de Ocha, es Merinla, que es el 14.
¿Me estás entendiendo? Y yo fumé 10. ¿Me estás entendiendo? Pero sin embargo, cuando uno ahora, voy a dejar algo claro por aquí, que es lo que me preocupa a mí. Es lo que me preocupa a mí. Estamos buscando como santero llevarle el orden de Icafum a la Ocha, y sin embargo, Ica es Merinla en la Ocha. A ver si ustedes me entienden. Y Ofun es el 10 en la Ocha. Cuando nosotros buscamos Merinla, Tonti Ofun, no dice lo que dice Icafum. Cuando nosotros buscamos Merinla, Tonti Ofun, no dice lo que dice Icafum. Hay que tener cuidado. Pero yo de todas maneras dije, déjame interpretar. Si voy a interpretar, me lo voy a interpretar todo y me lo voy a dar toda mi vida y lo voy a analizar todo. Lo voy a analizar por Orula, por Ifá y lo voy a analizar por la Ocha. Me comencé a leer Merinla, Tonti Ofun. Hay que analizarlo también. Y sin embargo, hay algo en Merinla, Tonti Ofun que dice que no es necesariamente ser el primero, sino es ser. ¿Me estás entendiendo? No necesariamente ser el primero, si sabemos ser, sino es ser. A ver si ustedes me entienden. ¿Por qué el ser humano se encapricha y en ser el primero en todo? ¿Por qué quiere demostrarle al mundo el conocimiento? ¿Por qué tú quieres demostrarle al mundo lo que tú has aprendido? ¿No es mejor que el mundo se dé cuenta por sí solo lo que tú has aprendido? Lo buena persona que tú eres. Las labores de caridad que tú haces. Y dice, no es necesario ser el primero si sabemos ser. Entonces yo no tengo que ser el mejor Osvaldo Oriate. Yo no tengo que demostrarle al mundo que yo tengo que ser el mejor Osvaldo Oriate. No, yo lo que tengo que demostrarle a mi Joricha que yo estoy haciendo bien mi labor. Eso viene este año. Vuelvo y repito, no hay que demostrar que nosotros somos los mejores. Lo que hay es que saber serlo. Yo no tengo que decir que yo, ni demostrarle al mundo que yo soy mejor los varios a ti. No, yo lo que tengo es que demostrarle a mi Joricha que yo todo lo hago de fe, de corazón. Y lo hago con amor. Entonces dice la Ocha que este año actúen por corazón, actúen con amor. No actúen por un ego, no actúen por una vanidad, no actúen por una superioridad, por querer estar encima de alguien, dice la Ocha, por querer ser mejor que alguien. Actúen por lo que sienten realmente. Porque mejor que aquí no hay mejor, nadie es mejor que nadie y nadie sabe más que nadie. Los que saben, vuelvo y repito, son ellos que al final nos están demostrando día a día, cada día, al ser humano, que nosotros no sabemos nada. Y nos estamos pensando que los estamos utilizando y los estamos doblegando a nuestras intenciones, a nuestros bienestares el día de mañana. Y tarde o temprano te van a llegar y te van a recordar de que tú estás aquí para servirlos a ellos, que estamos aquí gracias a ellos, existimos gracias a ellos. No es ser el primero, sino es saber ser. Eso lo dice Merinla, Tonti Ofun en la Ocha. Fíjense que Merinla, Tonti Ofun en la Ocha dice que la sabiduría de Ifá nunca se pierde. Es algo que nunca se pierde.
van a pasar, van a pasar. Edun Mogwedun, ahí Edun, muchos años, como mismo han pasado, y van a seguir los 16 mandamientos. Porque dice Merinlá, Tonteofun, que la sabiduría de Ifá nunca se iba a perder, no se pierde. Entonces, ¿por qué si esta religión no empezó ayer por la tarde? ¿Por qué un santero no se lee los mandamientos de Ifá? ¿Por qué un religioso no se lee los mandamientos de Ifá? Pero encima de eso, ¿por qué si ya te los leíste? ¿Por qué tú no te los aplicas? ¿Por qué tú trabajas por tu interés económico? ¿Por qué tú trabajas por tu interés personal? Maferefun Ochun es esta letra del año. Maferefun Ochun. Maferefun Ologun, ya sabes. Fue el que vino. Maferefun Ologun. Yo quiero que Ologun traiga algo bueno. Pienso que Ologun va a traer algo bueno. Que se va a dar un fenómeno positivo. Pero recuerden, para llegar a lo positivo, hay que eliminar muchos aspectos negativos este año. Porque si tú no limpias la sociedad, la parte buena no se va a poder ver, porque estamos más rodeados de suciedad que de la parte positiva. Y no estoy hablando solamente de la religión, estoy hablando del mundo completamente. Estoy hablando a nivel mundial, porque todo tiene que ver con todo. Hay que quitar lo malo para que se vea lo bueno, porque lo bueno está. Lo que es tantas cosas malas que nos están rodeando, que no nos dejan ver, y está el que la tiene al lado y la usa para su propio beneficio, y sin embargo no quiere darle la luz a más nadie. ¿Me entiendes? Yo creo que Ologun este año traía un fenómeno, sí, pero un fenómeno bueno a la vida del ser humano, que traía algo bueno y positivo este año. Que este año marque una pauta para nosotros, porque el año pasado nos marcó una pauta muy, muy triste a la vida de nosotros como religiosos, como personas, como seres humanos. Yo espero que este año venga la parte positiva. Pero recuerden, para llegar a la parte buena, había que limpiar con la parte mala. Ahí es donde van a censurar a toda aquella persona que no se esté llevando por los mandamientos, por lo que Orisha, por lo que Orula, por lo que Ifá, por lo que todas las deidades han dicho que usted tiene que seguir. Maferefun Ochun en este Odu, Maferefun Obadalá, Maferefun Orula. Sabio entre los sabios. Fíjense que hay un pata aquí ahí que habla este Odu, que dice que donde Obadalá. Dice que Obadalá hizo la ceremonia incorrecta. Perdón. Dicen que Obadalá hizo la ceremonia incorrecta. Pero hizo la ceremonia sin testigo. Sin alguien que lo ayudara. Sin alguien que testificara lo que se hizo. Y cuando fue a ver Orula, sabio entre los sabios, Orula le dijo que tenía que volver a consagrar a esa persona. Pero este viaje tenía que haber testigos. Tenían que haber personas que testificaran
lo que se estaba haciendo. Ahora lleven esto a la vida. Busquen la manera de llevar esto a la vida. Hay que tener cuidado porque por tratar de buscar un desenvolvimiento, y lo voy a llevar a los sorbos, vamos a interpretar esos sorbos, hay que buscar la manera, porque este año van a haber muchas personas las cuales, por tratar de buscar un desenvolvimiento, debido a la dureza que viene este año, por la parte económica, a ver si ustedes me entienden, van a buscar la manera de hacer actividades religiosas, a ver si ustedes me entienden, otros tipos de actividades, pero no van a haber testigos. Significa que por buscar un desenvolvimiento hay que tener cuidado lo que nosotros hacemos, porque este año se ha visto de una vida, pero este año se va a ver las dobles. Porque no es lo mismo cuando yo voy a hacer una ceremonia, una consagración con personas que tengan conocimiento y me testifiquen. Cuando yo esté haciendo algo mal, alguien me va a rectificar y alguien me va a aconsejar. ¿Me estás entendiendo? Alguien con conocimiento me va a rectificar, me va a tratar de ayudar y me va a tratar de aconsejar. Entonces no es lo mismo que te hagan algo. Cuando tú estés solo, hay que tener cuidado, porque podemos muchos caer en las trampas, porque dice que van a haber muchas trampas, las cuales por buscar un desenvolvimiento no van a haber testigos y van a venir malas consagraciones. Pero la mala consagración traen malas consecuencias. Lo mismo que al que se le hizo, que al que lo hizo. Hay que tener cuidado porque en Osorbo viene esto. Entonces cuando tú lo vas a llevar y dice que la persona todo lo que se vaya a hacer, dice pregúntalo todo, cuenta todo con tus mayores, si estás peleado de tus mayores, cuéntalo con las amistades, con los hermanos religiosos, pregúntale a tus deidades antes de realizar cualquier acto religioso sin tener el conocimiento, para que la vida te venga bien y próspera, porque van a haber muchas personas a las cuales las van a censurar por los actos los cuales están cometiendo. ¿Me están entendiendo? Ahora es algo que dejé para último, que es un refrán que es de la letra del año, que dice que a veces lo que no nos gusta es lo que tenemos que hacer. Este año van a haber muchas personas, yo digo que los que no trabajan van a tener que trabajar. Muchas personas que estaban en la casa, un ejemplo, que no trabajaban, van a tener que ponerse a hacer algo. Porque va a hacer falta más ayuda dentro de una propia casa. ¿Me están entendiendo? Porque dice que lo que no nos gusta es lo que vamos a tener que hacer. Entonces hay que tratar de buscarle bien la interpretación a esto. ¿Me están entendiendo? Entonces usted tiene que buscar mañana qué es lo que no le gusta que usted vaya a hacer el día de mañana. Porque hay que tener cuidado. Porque si no te gusta el día de mañana hacer algo negativo, mira a ver si mañana la vida te lleva a tal condición que usted tenga que hacer lo negativo para poder sobrevivir. O mira a ver mañana a cuál punto usted se pueda rebajar para poder sobrevivir, porque estamos hablando de supervivencia. Lo que no nos gusta es lo que tenemos que hacer. Dice el refrán de la letra del año. Entonces yo digo que cuántas personas tenemos un don para, un ejemplo, para algo en esta vida, para ejercer una profesión, y sin embargo no nos gusta, pero tenemos el don. Entonces dice aquí la ocha que tienes que buscar la manera de buscar otro modo de desenvolvimiento, porque este año, mientras más personas ayuden dentro de una casa, va a ser mejor, porque vamos a tener que unirnos para poder sobrevivir.
Entonces no puede ser de que yo, me pongo como ejemplo, yo sea nada más Obat Oriate, pero sin embargo, a mí se me dé bien, sin embargo, a mí se me dé bien la albañilería. Y me venga un trabajo de albañilería, pero es que no me gusta. Y sin embargo, la ley del año te está diciendo que lo que no te gusta es lo que vas a tener que hacer. Pero tienes el don de que tú eres buen Obat, pero tienes el don de que tú construyes bien una casa. Y entonces la OCHA te está diciendo, busca la manera de que lo que no te guste, llevarlo a un poder de entendimiento contigo mismo, el cual tú te llenes de valor y salgas a ejercerlo, porque te vas a ver en la obligación de hacer las cosas las cuales no te gustan para poder sobrevivir. Entonces yo digo, está el que trabaja y se rompe el lomo para mantener a un hijo, el cual lo tiene en la casa, pero un hijo que tiene 20, 22, 23, 24 años, pero sin embargo, este año viene ya producto del otro, y la persona ya este año viene diferente, porque la persona se dio cuenta y ya el hijo, el cual tú estabas criando con lástima, lo estabas mimando, lo mimabas para todo y no dejabas que el hijo hiciera nada y se lo permitías todo. Ya este año dice que los padres, lo que no te gusta es lo que vas a tener que hacer. Vas a tener que hablarle más fuerte a los muchachos, vas a tener que abrirle más los ojos y vas a tener que mandarlo a la calle a trabajar porque hay que unirse. Y ya los mismos gastos de antes que teníamos, no pueden ser los mismos gastos que vamos a tener ahora, porque hay que cerrarse un poco en cuanto al gasto del desenvolvimiento, porque dice el santo que van a tener que unirse. Pero también te puede hablar, te habla también, mirándonos por un refrán, vamos a llevarlo a la mujer, porque la letra del año más fresón la mujer. Habla del pelo, de la gracia del pelo de la mujer. ¿Cuántas mujeres van a vivir este año que van a tener que acostarse con un hombre el cual no le gusta? Por buscar la manera de sobrevivir. Interpreten eso. Dice el refrán de la ley del año. Lo que no nos gusta es lo que tenemos que hacer. A veces lo que no nos gusta es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas mujeres no van a sufrir de esto? De tener que acostarse con un hombre, de tener que tener al lado un hombre o aceptarle algo a un hombre. A veces, porque te está diciendo que no es todo el tiempo, solamente cuando la vida te ponga en ese momento exacto, que uno tiene que analizar y tiene que proyectarse, porque si no, no sobrevive. Y dice el refrán, que a veces lo que no nos gusta es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas mujeres no van a sufrir este año que van a tener que cerrar los ojos para darle de comer a sus hijos? Porque los hijos están chiquitos, los hijos tienen que estudiar, hay que pagar una renta. De eso estamos hablando, si lo llevamos a interpretación. A veces lo que no nos gusta es lo que tenemos que hacer. Entonces yo digo, analicen, porque lo mismo te puede hablar en Iré, lo mismo te puede hablar en Osorbo, y todo el mundo no tiene el mismo astral, todo el mundo no pasa por lo mismo. Hay personas que sí, lo que no te gusta, lo que vas a hacer es algo que no te afecta a tu vida, pero hay personas las cuales dijeron que más nunca te iban a caer en lo mismo, y sin embargo la vida te conllevó para que tú pudieras sobrevivir a volver con esa persona a la cual te maltrataba. Pero esa persona era la que tenía el desenvolvimiento, esa persona era la cual, un ejemplo, te daba el plato de comida, y sin embargo te viste por un hijo, por una hija, te viste en la obligación de volver y a caer de nuevo para poder sobrevivir.
Yo espero que ustedes me hayan comprendido un poco. Fíjense que no profundicé nada, solamente hablé de la vida. Hablé de la vida, pero analicen e interpreten que por gusto las cosas no suceden. Por gusto los sordos no vienen. Por gusto nosotros nos somos personas creyentes. Porque esto es para los aleos también. Esto es para todos. Siempre que hay una creencia, nos podemos aplicar todo lo que está hablando la letra del año. Porque cuando no creemos en algo, te pueden suceder las cosas, pero uno no tiene la creencia. A uno no le importa y no le da mínimo interés. Pero dice Ocha que usted con consagración o sin consagración, usted tiene la creencia, aplíquese la letra del año lo más posible, lo más exacto que usted pueda. ¿Me están entendiendo? Acompañado de la letra de la casa que usted haya sacado. Y hágase los esboces marcados, hágaselo todo y lleve una buena conducta para que todo venga próspero, para que todo venga lo más posible, lo más blanco posible, lo más fresco posible que pueda llegar a la vida de nosotros los seres humanos. Pero van a haber muchos cambios, van a censurar a muchas personas y nosotros vamos a ver muchas cosas y vamos a decir, ¿y cómo sucedió? Y es los Dumares que están censurando, es los Orichas que están censurando porque se están ya limpiando lo malo para poder dejar lo bueno que queda todavía, porque quedan muchas cosas buenas. Aché. Bueno, espero que les haya gustado. Vuelvo y repito, muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Esto es una pequeña interpretación, esto no es realmente lo, vuelvo y repito, esto no es lo que hay que hacer obligatoriamente. Aquí yo no mando a nadie a que haga lo que yo digo, yo solamente me desahogo a través de estas directas y digo lo que mi mente está pensando, lo que mi orí me conlleva. ¿Me están entendiendo? Espero que nadie se moleste. Espero que nadie se ponga bravo, por favor. Espero que todo el mundo sepa comprender. El que me quiera dejar un ejemplo en el canal de YouTube, en el grupo, me quiera dejar un comentario, por favor. Sea como sea de la índole su comentario. Por favor, nunca pierda la esencia, que la esencia es la humildad. Hágamelo, pero con humildad. Déjenme los comentarios, pero no pierdan la humildad. Porque la humildad forma parte de los mandamientos que fueron 16. ¿Me están entendiendo? Dice que la persona no puede perder la humildad y no puede convertirse en una persona egocentrista. ¿Me están entendiendo? Entonces, mientras ustedes dialoguen conmigo con humildad, ustedes siempre van a tenerme aquí. ¿Me están entendiendo? Porque mientras uno tenga el respeto y uno mantenga la humildad, yo digo que las cosas no te pueden venir mal del todo. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido un poco y que hayan reflexionado, porque solamente lo que estamos es reflexionando y estamos viendo cómo nos va a venir la vida. Y estamos hablando de unión familiar, pero unión a nivel mundial. Estamos hablando de que debemos unirnos para poder sobrevivir. Muchas gracias. Bendiciones. Y Golofin, Olorum, Olor Dumare siempre nos protejan.